Estamos ya con invitados, estamos inaugurando nuestro living, pero además le tengo que decir que dentro de muy poco, porque la verdad que ya faltan 12 días, vamos a estar votando las PASO acá en nuestro país. Hay un clima electoral, pero no sé si es tanto, yo creo que la gente no está hablando mucho de política o no le está dando bolilla, o no tengo idea. Pero para eso tenemos a alguien especialista, alguien que se lee todas las encuestas. Yo no sé cómo hace, en qué momento. Eso ya le vamos a preguntar ahora a nuestro querido amigo Eric Germán. ¿Cómo estás? Bienvenido a Glan TV. Hola Marco, gusto estar nuevamente acá en Glan TV. Decime cómo haces para leerte todo lo que pasa en política. No se lee todo, pero uno ya tiene un criterio de selectividad de los diarios nacionales y de los diarios provinciales, qué va a leer o qué está obligado a leer. Pero sí tenemos que revisar permanentemente la información porque es la base de nuestra profesión, la información. No, totalmente. Aparte, entonces, para analizar lo que puede llegar a pasar a futuro, lo que puede pasar el 13 a nivel local, nacional. Y cómo se van configurando las agendas públicas, las agendas periodísticas y las agendas políticas. Entonces vos tenés que ir viendo los diarios, cómo van trabajando, qué encuadre le van dando a las noticias, uno más o menos los conoce, no es el mismo encuadre el que le va a dar Página 12 una noticia que el que le va a dar Clarín o La Nación. Acá en Catamarca también se nota los perfiles del Ancasti o el SKU, por ejemplo, o de las radios. ¿Esos perfiles están bien diferenciados entre los medios nuestros? ¿O hay una polarización? No, son mucho más homogéneos, son mucho más homogéneos en Catamarca, son mucho más homogéneos, es decir, se aplica esa hipótesis de la homogeneidad ideológica, por decirlo de alguna manera, más allá de que en el discurso periodístico se trata de trabajar la objetividad periodística, hay una homogeneidad en cuanto al abordaje de los temas que son bastante similares. Por ahí el Ancasti tiene componentes editoriales que lo diferencian un poco más del resto de los diarios, pero a nivel nacional sí se ve la polarización. Sí. Vos ves cómo titula Clarín, ves cómo titula Página 12 y decís Página 12 es prácticamente el medio que comunica la versión oficial del gobierno del Frente de Todos y Clarín es la que comunica la versión opositora. Es muy, muy marcado, digamos. El tratamiento de la misma noticia. El tratamiento de la misma noticia. ¿Y en Catamarca cómo estamos para las elecciones? ¿Hay clima de elecciones? ¿La gente en la calle habla? Mira, Marcos, terminó el poncho y es como que empezó a moverse un poquito. De pronto la gente se da con las gigantografías, con los carteles. Los empieza a descubrir. Los empieza a descubrir que estamos en un proceso electoral. Pero creo que cada vez es una tendencia más global a que el proceso electoral se reduzca a la última semana. Cuando la gente dice, bueno, el próximo domingo hay que votar. Y obligatoriamente. Es obligatorio y hay que ver, bueno, de toda esta oferta electoral, a dónde va a ir el voto, digamos. Hay sectores que ya los tienen definidos de la sociedad, eso se llama núcleo duro. Está el núcleo duro peronista que ya sabe que va a ir a votar al peronismo, está el núcleo duro opositor que hoy está más referenciado en Juntos por el Cambio. Se ha desinflado mucho Milei en este último tiempo. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí, sí. Sí, porque ha ido obteniendo muy poco, digamos, la performance electoral de Milei en las provincias ha sido muy baja, muy por abajo de lo que se esperaba, del 3%, 2%, 5%, entonces se empezó a desinflar en las provincias. Más allá de que la cara de él no estaba en esas elecciones, porque él va de presidente, en las últimas mediciones que he podido ver, Milei se ha desinflado bastante, hoy está midiendo entre 15 y 18 puntos en el contexto nacional. Y acá en Catamarca es menos de la mitad. Entonces, es posible que muchos de esos votos migren hacia el ala más dura de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich, que sí está creciendo en las encuestas, sobre Horacio Larreta. ¿Qué tiene Patricia que está haciendo que crezca? ¿Será su discurso lo que está proponiendo? ¿Por qué crece Patricia? Una muy buena pregunta. Creo yo que hay un contexto de hiperpolarización en la Argentina. Para que la gente lo entienda, para que la audiencia lo entienda, polarización son dos polos extremos ideológicos, ¿no? Y creo que ella es quien mejor ha capitalizado esa polarización contra el Frente de Todos. De alguna manera Larreta se quedó a mitad de camino entre ser un opositor duro y un opositor moderado. Y con el nivel de crisis económica que hay en la Argentina, están funcionando mejor los discursos polarizadores. Digamos, los discursos de mucho contraste ideológico.
Y eso... Viste que ella propone entrar a las bóvedas del Banco Central a ver a cómo cuando están las reservas. Cuando la oposición dijo, los que están ahora en el gobierno decían que no tocó un solo dólar de la reserva y ahí nomás salió ella a decir, entremos a la bóveda. Pero... entremos a la bóveda y veamos cuántos dólares hay de reserva para que la gente se imagine gráficamente, ¿no es cierto?, un Banco Central con una bóveda vacía, digamos. Pero bueno, ella genera ese elemento de contraste muy fuerte que en su momento lo generaba Milei. Pero Milei quedó entrampado entre una agenda que se fue volviendo monótona entre la dolarización y el discurso de la casta política. Y no logró... Y tú, para mí, no sé si vas a estar de acuerdo, pero para mí Milei también tuvo unas frases muy desafortunadas últimamente en sus discursos, que yo decía, wow, ya se los puso en contra tales, ya se puso en contra tal grupo, porque lo que decía es decir, no podés decir en una campaña, que lo pienses es una cosa, pero en una campaña donde tenés mucha gente que está por votar, yo creo que algunas cosas te las tenés que reservar, creo. Ha tenido exabrutos muy fuertes que le han restado puntos de imagen, sus asesores les recomendaron dejar de hablar de la venta de órganos, en su momento habló de la venta de bebé, entonces, la libre portación de armas, que yo no sé en la Argentina cómo puede llegar a funcionar que todos andemos sí, armados, digamos, capaz que generamos un nivel de violencia mayor, no importa. Es un debate que él ha dado, pero que le ha restado, digamos. Y en Catamarca ha caído por abajo de la media nacional Milei, en mis mediciones, entonces yo creo que es muy difícil que Milei logre una banca de diputados en Catamarca. No veo. Me parece que va a quedar entre Unión por la Patria, que es el nuevo nombre que tiene el Frente de Todos, y Juntos por el Cambio, hay esa polarización y esa representación legislativa. Vos ves hacia futuro después de las PASO, obviamente empiezan las alianzas para ir a octubre. Sí. Yo digo, ¿por qué no van juntos todos los de Juntos por el Cambio como para decir, listo, esto es una fuerza, somos oposición, estamos... tenemos la ventaja que los otros tienen una mala imagen. ¿Por qué no vamos todos juntos? ¿Vos pensás que se pueden llegar a unir después del 13? Ya no, porque ya cerraron las listas. Pero en su momento hubo muchas encuestas que determinaban que si Patricia Bullrich iba de candidata a presidenta y Milei de vicepresidente, ganaban en primera vuelta. Y hoy tenés un escenario de dispersión electoral que los lleva a todos los candidatos presidenciales a pensar en la primera vuelta y en el balotaje, en la segunda vuelta, para definir entre los dos mejores posicionados. Y hay gente también que está pensando, y yo la verdad que creo que hay que aclararlo. Fíjate que hay mucha gente, no, yo no voy a votar ningún otro, voto en blanco. Y los votos en blanco van para el que sale primero. En realidad, cualquier mecanismo de abstención electoral, de no participación electoral o de voto en blanco por diferentes razones, terminan beneficiando al oficialismo, digamos, ¿no? En este caso sería a Unión por la Patria o a Massa, por decirlo de alguna manera. Claro, porque yo mucha gente le escuché decir eso. Yo le decía, pero chicos, pues, están dando beneficio al que salga primero. O sea, capaz que no querés que salga ese y con lo que estás, con tu accionar, estás haciendo que sí lo haga. De hecho, en Córdoba hubo un intendente que compitió contra De Loredo, digamos, el candidato de la oposición en la intendencia de Córdoba, que de alguna manera promovió el abstencionismo electoral difundiendo de que como no estaba reglamentada la ley de participación electoral, no te podían cobrar multas si no ibas. Entonces, para que caigan los niveles de participación electoral, claro. ¿Por qué? Porque el oficialismo siempre tiene un piso de votos por debajo del cual nunca va a caer. Entonces, ya con eso le alcanza. Si la gente no va a votar, perjudica generalmente a la oposición. Son estrategias políticas muy pragmáticas, muy dañinas para las instituciones democráticas, digamos, promover el no voto, pero sí, se practica. En estas últimas elecciones en Córdoba se hizo. ¿Y acá en Catamarca cómo estamos? Y en Catamarca la novedad de esta elección es que nadie tiene la vaca atada, porque vos tenés un candidato a presidente que es Massa, que mide 30 puntos. Va en la misma boleta con Raúl Jalil, que mide 30 puntos. Y después el intendente de la capital, que está un poco mejor, mide más de 40 puntos de intención de voto, muy superior, pero está en la boleta con los otros dos cuerpos arriba que le generan un cierto efecto arrastre negativo, digamos. Entonces, estas elecciones van a ser competitivas, Yo creo que hay probabilidades de que la vuelva a ganar el peronismo por toda la estructura, por el gobierno de la provincia, por todos los intendentes justicialistas que van a trabajar. Puede llegar a ganar el peronismo, pero no Raúl Jalil. Es decir, Raúl Jalil es un candidato que mide muy mal
el peronismo va a tener que trabajar para que él las pueda ganar a las elecciones. Digamos, la astucia del gobernador fue ganar la candidatura de gobernador, porque tiene el respaldo de los sectores más concentrados de la economía catamarqueña. Minería, la corporación minera y la corporación de la obra pública, que lo pedían a él. Digamos, el que mejor medía era Gustavo Sadi. Capaz que ahí el peronismo hubiera generado una oxigenación que hubiera generado un poco más de expectativas por la buena gestión que hizo en la capital. Pero con Raúl Jalil, yo no sé si está la vaca atada para el peronismo, como en la época de Lucía, por ejemplo, que ya iban a las elecciones sabiendo que iba a ganar por 20, 25 puntos, una cosa muy grande. En esta elección hay que ver, hay que ver. Mira, hacía mucho que escuchaba eso, hay que ver, no estamos seguros de... No hay que contar, ¿cómo es que dicen? Los cabritos antes de la aparición. No hay que contar los cabritos antes de la aparición. Y yo creo que eso es un mensaje para el peronismo, fundamentalmente. Y hay muchos candidatos fuertes también en la oposición en diferentes departamentos. Sí. Gente joven, gente que he visto que empezó de política desde digamos, antes de cumplir la mayoría de edad, ya estaban metidos en política. Y ya se están candidateando con algunos con 20 y pico de años, 30. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Yo, de alguna manera, fui crítico del cierre de lista, fundamentalmente del peronismo, porque yo creía que las generaciones intermedias del justicialismo iban a esforzarse por lograr la gobernación y la vicegobernación. Digamos que Dusso siga en la vicegobernación, me parece que los jóvenes peronistas algo están haciendo mal para que Dusso siga al frente de la vicegobernación ya con una edad avanzada. Esto no significa que vamos a tirar a los viejos por la ventana, ni mucho menos. No, totalmente. Pero pueden hacer política desde otro punto. En el marco de las tendencias globales, los liderazgos cada vez son más jóvenes. Cada vez son más jóvenes en todo el mundo. Sí. Entonces, en todos los ámbitos, dice acá la productora, en el mundo empresarial, en el mundo periodístico, es otra visión, Marco. No, y aparte que también está cambiando toda la forma de comunicar. Todo es rápido, todo es ya, y yo creo que hay gente que ni siquiera sabe mandar un WhatsApp. No te digo que sea por malo ni nada, sino que hay gente que no se actualizó en la cuestión esta tecnológica, en la cuestión de comunicarse. Y la gente joven ya nace con el celular encima. O sea, creo que tiene un año y ya está. Y se nota. Y lo vemos en los niveles de crisis de representación política que tenemos, digamos. Toda la clase dirigente argentina es una clase... Cristina Kirchner tendría que haber dado un paso al costado hace rato en la política argentina y dar lugar. ¿Cuál es el problema del kirchnerismo hoy? Que sigue estructurado sobre sus padres fundadores. Néstor no, porque ya se murió. Pero hoy, ¿quién es la que garantiza el núcleo? Cristina Kirchner. Sí. Bueno, pero porque no dan un paso al costado y dejan generar nuevos liderazgos. Lo de Alberto Fernández lo sacaron de la galera. Así no fue. Entonces los partidos políticos tienen que trabajar fuertemente en la construcción de nuevos perfiles de liderazgo. Ahora son 4 años más de Rubén Dusso, de Raúl Jalil, cuando podrían estar generando los nuevos liderazgos para los próximos 10 años o 15 años de la provincia de Catamarca. Pero bueno. ¿Vos esto crees que es porque los que están hace años, le iba a decir los viejos, los que están hace años en la política no le dan paso a los jóvenes, o tienen miedo que vengan y les... Egoísmo, mezquindad. Rubén Dusso sigue en la vicegobernación porque no quiere dar un paso al costado. Es decir, va a terminar su segundo mandato con 70 y pico de años, que no hay gente, no hay liderazgos jóvenes, Marcos, dentro del justicialismo. Son mezquindades. Lo mismo pasa en la justicia, ojo. En la Corte de la Justicia también están los que se quieren quedar hasta que... Claro, sí, me acuerdo que había jueces en la Corte Suprema que tenían 80 y pico de años. Y más. Entonces, bueno, esa discusión hay que darla. Pero no hay también que haga un cambio estructural en esas cosas. ¿Cómo? Cortar de raíz y hacer un cambio estructural. No sé, digo, ponerle un límite a las candidaturas. Decir, si fuiste, no sé, 5 periodos diputado, listo, ya está. Hay que regular, hay que regular. En Catamarca es urgente una reforma constitucional. En primer lugar, que no permita los mandatos indefinidos de gobernador. Mira, Eric, desde el 83, que yo voto, creo el 83, no, en la siguiente fue, en el 83, cuando volvió a la democracia, estaba a mitad de secundaria. En la siguiente yo voté y hay gente hoy en día que siguen en las listas desde que yo tengo esa razón que estoy votando.
Y yo creo que Gordillo en Pomán va por el séptimo mandato, una cosa así. Es una cuestión tan lesiva de las instituciones democráticas, porque la base de la democracia es la alternancia y la rotación en los cargos, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe en forma absoluta. Entonces, eso viene de la época de los griegos. Si vos te quedás de por vida, son más los vicios que las virtudes, lo que se reproducen. Entonces, hace falta una reforma constitucional que limite. A mí me encanta el sistema de los mendocinos. Un mandato por gobernador y que venga otro. Un mandato por gobernador, esto de 8 años, no me gusta. 2 mandatos. A mí me gustaría que sea limitado a un solo mandato. Pero viste lo que dicen los políticos viejos, que si tenés un solo mandato no tenés la oportunidad de seguir con la gestión o terminar lo que comenzaste. Eso es verso. Verso. En 4 años es mucho tiempo para evidenciar un perfil de gestión. 8 años es una eternidad. Es una eternidad. Y cada vez más en los tiempos que corren hoy, donde las innovaciones tecnológicas cambian de un día para el otro y el contexto es totalmente distinto. Y puede ser que eso que dicen los políticos que son un poco más grandes es porque no van con una plataforma de gobierno ya si ganan. Empieza la improvisación, empiezan a quedarse en el camino. El gobernador anunció 3 veces la construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista y una semana antes de la campaña, de las elecciones, dice, no, bueno, vamos a hacer un nuevo módulo en el Hospital San Juan Bautista Viejo sobre la parte del estacionamiento. Entonces, a ver, él en el momento en que asumió, tendría que haber tenido un diagrama del crecimiento poblacional, sí. A dónde se va a ubicar el nuevo San Juan Bautista en función del crecimiento poblacional, no solo de la capital, sino del Valle Central y de toda la provincia. Es decir, una planificación estratégica que está en la municipalidad de la capital, pero que él no la hizo, la planificación estratégica, es decir, bueno, el nuevo Hospital San Juan Bautista tiene que estar preparado para atender a tantas personas. En el San Juan Bautista están dando turno para operación de vesícula 1 año. ¿Vos sabés lo que es andar con la vesícula? No, sí. Después me comentaba un médico amigo que el conducto de la vesícula se conecta con el páncreas y si se te tapa la vesícula, podés hacer una pancreatitis y te morís. ¿Qué? De una operación sencillísima. Entonces, esas cosas yo no puedo comprender. En una provincia minera que exporta 1.000 millones de dólares de litio, tenemos un hospital San Juan Bautista media estrella, pero no por su gente, la infraestructura, uno ve. Seguimos siendo pobres en una provincia rica. Riquísima. El valor del litio, el litio es el. Yo siempre digo que Raúl Jalil, con fomentar la explotación del litio, dinamiza los países del primer mundo, que es a donde va ese litio, hacen los productos tecnológicos que después nos venden, se van los dólares y nosotros tenemos que devaluar para poder equiparar la balanza de capitales. O sea, mira, están llegando preguntas. Para eso retrasemos el proceso de producción de litio hasta que tengamos toda la cadena de industrialización. Y podamos generar nosotros. Hasta que podamos generar nosotros el polo tecnológico, digamos, pero no él agarra el avioncito, se va a Toronto, Canadá, Australia, digámoslo. Trae las empresas para que exploten y exportamos el carbonato de litio, creo. O sea que lo que nos dejan es una limosna. 3,5%. Tendríamos que ser millonarios. Tendríamos que ser yo creo que tendríamos que ser Dubái. Tal cual. Mira, están llegando preguntas acá. Todavía no me quedó claro quiénes son los candidatos por cada partido. ¿Me lo podría explicar el especialista? Dice Sergio. Sí, tenés 2 grandes frentes en Catamarca. El Frente de Todos, que va con Raúl Jalil a la cabeza. Y en el Frente en Juntos por el Cambio va. Hay una interna ahí que se va a dirimir en las PASOS, porque estas son elecciones primarias. Se va a dirimir una paso entre Flavio Fama y Rubén Manzi. ¿Y para vos quién? Sí, va a ganar Fama. ¿Fama? Sí, gana Fama. Mira vos, te quería que... Tiene 2 virtudes. Tiene el efecto arrastre de Bullrich, que mide más que Larreta, porque Manzi va con Larreta. Sí. Y Fama va con Bullrich. Entonces, de alguna manera, Bullrich tracciona más el voto de Fama. Y por otro lado, él viene de ganar la última elección de Juntos por el Cambio, que es cuando sale electo senador nacional. Entonces, a nivel provincial, tiene un conocimiento. Y su función como es rector también le ha ayudado. Han sido casi 10 años de rector. Y bueno, en la UNCA es una institución poderosa en Catamarca porque, a diferencia de otras provincias, concentra el monopolio de la oferta educativa de grado.
de los títulos profesionales. Y en Córdoba o en Buenos Aires vos tenés 5, 6, 7 universidades, ¿no? Y las privadas y todo eso. Y las privadas. Y él fue el propulsor de abrir sedes en el interior. Y abrió sedes en el interior. Yo creo que ya estaba mirando un poco la política cuando hizo eso, no lo sé. Pero bueno, le voy a preguntar si lo traemos a Fama. Si lo traes, le puedes preguntar. Dice, ¿es verdad que si voto en blanco ayuda al ganador? Pregunta Susana. Sí, sí ayuda al ganador. Ayuda, no al ganador, ayuda generalmente al oficialismo porque el piso de voto que tiene hace que ese voto no se direccione a otras fuerzas políticas. Directamente al que... Claro. ¿Qué pasa si no voto? ¿Nunca castigan? Pregunta Mario. Generalmente no hay sanciones económicas y es muy difícil obligarlo al votante a ir a votar, digamos. Eso también hay que decirlo. ¿Aunque son obligatorias? Sí. Sí, 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 porque vos tenés una participación electoral que puede andar en el 60% y tenés un 40% del padrón electoral que si te pones a multarlo te va a salir más caro el proceso administrativo de multarlo que la multa que vas que lo que nada, vas a recaudar, claro, digamos. Sí, mira lo que pregunto. Luisa vive en un termo. ¿Qué se vota el día 13? Recién me entero gracias al programa. Claro, las elecciones primarias lo que hacen es que la gente pueda votar a su precandidato. Lo que pasa es que en el frente de todos no hay dos candidatos a gobernador. Que antes se hacían ¿cómo se llamaban antes de las primarias? Que cada partido hacía su interna. Su interna. Esto es como una interna en la que puede votar todos los electores. Pero el único caso en el que lo van a poder hacer para la categoría de gobernador es en Juntos por el Cambio, porque se presentan dos, Fama y Manzi. Hubiera estado muy bueno que haya unas PASO en el justicialismo. A mí me hubiera gustado ver las PASO entre Raúl Jalil y Gustavo Sadi. Yo creo que Gustavo se las ganaba. A mí me parece que también, pero bueno. Ojalá hoy día, el día de la Pacha, nos ilumine para votar mejor. Dice Andrea, ¿quién gana en Catamarca? ¿Se la juega? Pues te preguntan si te la jugás, Andrés. Yo creo que si el peronismo trabaja ordenadamente, va a ganar las elecciones, pero se las va a ganar a Raúl Jalil. No quiero decir que Raúl Jalil las va a ganar porque él no es un tipo de la política. Él es como que ha tercerizado, como todo empresario. Viste que terceriza los servicios en otras empresas. Bueno, es como que él ha tercerizado la elección en la estructura del justicialismo. Creo que si los 32 intendentes justicialistas trabajan ordenadamente, prolijamente, y la militancia del justicialismo es muy ordenada, yo la conozco. Para 32 intendencias pues, justicialistas. Sí, hay 36. Hay 36 en Catamarca. Sí. 32 son justicialistas. 32 son justicialistas. Nunca había dimensionado ese número. Claro, es el 90% del padrón electoral hoy está bajo territorio justicialista. Entonces, bueno, es complicado, o sea, para la oposición. La oposición es como una mancha dentro de todo el mapa. Y bueno, son pequeños puntitos así de otro color en las infografías que yo hago, yo lo veo. Vos tenés la Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Ancasti. Son los únicos que son. Son los únicos. Mira, te juro que nunca había tomado en referencia el número. Sí sé que son 36. Entonces, los municipios. Para contestarle a la televidente, ¿cómo se llama? Luisa. A Luisa, es probable que gane. Perdón, el que preguntó quién gana en Catamarca es Andrés. Andrés, bien. No le cambiemos el género al pobre Andrés. Pobre. Es posible que gane el justicialismo, pero no Raúl Jalil, el peronismo, digamos, esa estructura. El gobernador mide mal, tiene muchos problemas, ha tenido lo del crimen de Juan Carlos Rojas, que ha pegado muy fuerte en la imagen negativa del gobernador. Hasta el día de hoy sigue sin esclarecer. Yo me acuerdo, el año pasado me invitaste al programa acá, Glan TV, y estábamos hablando de esto. Y mirá, que había, era reciente, me acuerdo que no habías venido el día anterior porque habías ido a la marcha a apoyar a la familia. Ahí estaba en la marcha y mirá la altura y la justicia todavía no tiene una hipótesis de... Es más, no se habla. Ya no se habla del tema. Creo que hay algunas iniciativas ahora para volver a instalarlo al tema, pero no por una cuestión política, por una cuestión de justicia. Era un ministro de su propio gobierno, ¿no es cierto? Y el gobernador, o sea, yo creo que desde lo humano, ¿no? Desde lo político hubiera movido un poco más para que se averigüe. Aparte que tiene la estructura, no tiene que mover mucho. Claro, claro, sí, tenés pero bueno. Mira, te están hablando Guillermo, no sé si será el que está dejando. Guillermo Ferreira de Fray Mamerto. Sí, porque pregunta, ¿y en Fray Mamerto qué opinas? Y en Fray Mamerto es que yo creo que las PASO la va a ganar Lale Benavides, porque la apoya Ferreira. Pero ¿qué pasó con el peronismo de Fray Mamerto? Es que se dividió en tres.
Entonces, el que tiene el municipio, Ferreira, posiblemente termine ganándole a las otras dos listas. Si las otras dos listas, que son Oscar Vera y Javier Ceja y Verónica Mercado, si hubieran fusionado en una sola para darle la batalla a Ferreira, sí te puedo decir que tenían muchas posibilidades de ganarles, pero dividido en tres... 33. Y no hay ahí ninguno que esté posicionándose más que... ¿De la oposición? No, digo de dentro del peronismo. Dentro del peronismo. Y es que pasa que Alejandra Benavides, que es la candidata de Guillermo Ferreira a intendenta, es la secretaria de Desarrollo Social del municipio, entonces corre con esa ventaja de haber ayudado con subsidio, con todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, yo creo que ella va a ganar la intendencia, pero en las generales la va a tener que pelear, porque es lo que te digo. ¿Quién está en la oposición? En la oposición está el doctor Vildosa. Es el hermano de un ex concejal muy radical, es de una familia muy radical. No recuerdo el nombre, es el doctor Vildosa, un médico. Como todo médico de pueblo tiene ese carisma. Y esa llegada a la gente. Esa llegada a la gente porque siempre un remedio, una atención, un certificado. Viste que los médicos de pueblo... Fray Mamerto, es que uno deja de ser un pueblo... Vaya que está en el Gran Catamarca. Está en el Valle Central, pero tiene componentes de ruralidad muy marcados, ¿no? Siguen todavía con ese. En Valle Viejo también, el Portezuelo. Y acá están preguntando, Julia pregunta en Valle Viejo, dice, ¿qué pasará? Y bueno, en Valle Viejo, el dato de Valle Viejo es que hay dos estructuras muy fuertes del peronismo que están peleando. Susana Centeno está desafiada por José Luis Martínez, que es su propio senador. Es increíble, se le... José Luis, que viene de la mano de Mejo. José Luis de Mera, Mera sí, en sí, la senaduría. Sí. Ahora creo que lo apoya Duso, todo algo así. Está con Natalia Soria. Los dos están por enfrentarla a Susana Centeno y esa va a ser una linda interna para analizarla porque son dos estructuras muy fuertes. Y ahí la oposición puede tomar partido de esa diferencia que hay entre el peronismo. Y después para las generales puede sacar alguna ventaja Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque generalmente en el peronismo de Valle Viejo el que pierde no acompaña. Viste que en el peronismo dicen el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, el que pierde no acompaña generalmente. Va a trabajar para la cosa. Para lo otro. Yo te digo, el Gallo Jalile, que fue nuestro histórico, yo soy de Valle Viejo, nuestro histórico intendente de Valle Viejo, tiene 5 mandatos. Y de esos 5 mandatos, 4 lo debe haber ganado sobre la división del peronismo de Chacarero. O sea que estás ahí, la tenés más que clara en Valle Viejo, cómo va a ser la cosa. Bueno, Eri, la verdad lo quedó un poco más claro. Mira, yo esta pregunta de Luisa, la verdad que se vota el 13, para mí está en un termo. Pero bueno, estamos acá, son las primarias. ¿Algo más para agregar, Eri? Y te falta la capital. Ah, pero sí, ¿qué tenemos en capital? Vos decís que puede haber pelea en capital. Y mide mucho más Gustavo que Marchioli y que Monti, digamos. Pasa que en la interna de entre Monti y Marchioli? Creo que va a terminar ganando Monti, pero por muy poquita diferencia. Por muy poquita diferencia, si no me equivoco. Si no me equivoco, Marco, ¿eh? Ahí no pongo la firma. Está muy peleado Marquioli. Vos tenés en tu casa toda una pared donde tenés todas las candidaturas y vas poniendo lo que vos el afiche, claro, como el PRODE. Más o menos lo tengo así. Lo tengo así, pero en la computadora, digamos. Sí. Yo me imagino que a ver cómo muevo las piezas y pasa de... No. Pero en la capital, el que más mide por mucha diferencia es Gustavo. Tiene mucha aprobación de gestión, ha hecho obras que han gustado mucho. El Parque de los Vientos, la Plaza de los Vientos, es el ecoparque. Viste que mucha gente dice que la gestión de Gustavo es muy marketinera. Puede ser que tenga una comunicación muy bien aceitada en las redes sociales y que de ahí derive esa crítica. Yo he visto la crítica, esa crítica se le hizo Paola Bazán. Sí. Pero en la medida en que las obras estén, yo creo que no está mal comunicar para que la gente se entere. Digamos, o sea, tal ecoparque El Jumial, capaz que yo soy chacarero y después veo en el Facebook que está eso y voy y lo disfruto. Digamos, en la medida en que la obra esté, que se comunique. Lo que está mal es hipercomunicar, es decir, generar una hiperexpectativa de cosas que después no se van a cumplir. Eso está mal. Por ejemplo, lo que hizo el gobernador anunciando 3 veces el San Juan Bautista y que no esté. Entonces, ahora, ¿por qué no tiene asesores Raúl Jalil que le lo digan? Lo dijo en Radio Valle Viejo, que es la radio más escuchada de la provincia, Marco, en el aniversario de la radio. Dice, ya está el terreno, está el...
yo digo, la oposición podía pedir el audio y exponerlo, ¿no? Digo, ¿cómo no otra, se cuidan y, eso? Y hablando de esto, de exposición, ¿viste la crítica o el informe que salió en el diario de La Rioja con una constructora? Ah, sí, tengo un montón de amigos empresarios de la construcción, pero pequeños empresarios de la construcción están indignados porque esa empresa se fundó 4 meses antes de licitar la primera obra al gobierno de la provincia, que es la ampliación del San Juan Bautista por 2.000 millones de pesos. O sea, qué suerte, ¿no? Sí, es como que nosotros dos hagamos una constructora y ganamos, y ganamos la primera licitación por 2.000 millones de pesos a los 4 meses. No, ese fue un informe de Marcelo Sosa de Inforama. Fue extraordinario desde el punto de vista periodístico, porque además viajaron a La Rioja a ver dónde estaba la sede de la empresa y donde figuraban los papeles había 2 casas de vivienda. Raro. Bastante. Sugestivo. Y bueno, está bueno también que el periodismo haya investigado. Ah, mira, me encanta Inforama, me encanta. Sí, están haciendo un nuevo medio, es un nuevo medio y están haciendo muy buen trabajo. Sobre todo porque hay mucha gente joven y te voy a dar la razón en esto. No es que los viejos sean malos ni la gente más grande no sirva, no, para nada, sino que creo que la forma de comunicar hoy en día es tan rápida que si vos no te adaptaste, quedaste. Yo por ahí hasta a mí me cuesta las redes sociales, decía agarrarla y empezar a por ahí meto un montón de cosas de golpe y después estoy 3 días sin hacer nada, pero porque los tiempos, cambio los pibes, no sé, los tienen, están listos y siguen con su vida. Pero hay que estar con uno de 20 que está con el teléfono todo el tiempo, o nació con el teléfono en la mano. Dice acá, le gana fama a Jalil, qué corazonada tiene, queda grabado, dice. Voy a quedar grabado. Lo dije al comienzo de la entrevista. Yo creo que en estas elecciones nadie tiene la vaca atada. Y con eso cerramos. Gracias, Eri, por llegarte una vez más. Y después del 13 estamos hablando de lleno acá, porque ahí vamos a tener mucho para hablar hasta octubre. Muchísimas gracias. Te comprometo. Muchísimas gracias, Marco. No, por favor, gracias a vos.